eso es tan difícil vivirlo. Si un hombre elige un bocado, otro se lo arranca de la boca. Un hombre quiere una mujer, otro trata de quitársela. ¿Qué se consigue con robar la mujer de otro cuando hay tantas que son libres y no pertenecen a nadie? Ya sé que todo es culpa del desorden que reina en el mundo.